Bueno, como observaron, la tecnología portátil nos está llevando a lugares que no pensábamos antes, donde los circuitos electrónicos, el software, la programación y todo lo que tiene que ver con integración de tecnologías crea una nueva raza de dispositivos, de herramientas que se pueden utilizar en el futuro. Me gustaría platicarles acerca de algunas herramientas que ya existen y que son aplicadas en el entorno. Bueno, como pueden observar, vamos a ir poco a poco. La tecnología portátil surge como un dispositivo electrónico capaz de procesar información en un espacio pequeño y que pueda ser almacenada en la nube o puede ser transferida por datos o por medio de Bluetooth, Wi-Fi. En la primera diapositiva que vemos es una camisa inteligente que tiene la capacidad de medir. La camisa va pegada al cuerpo y tiene sensores capaces de medir la deformación de la camisa. Como pueden observar, en esta foto se tiene el microcontrolador y la comunicación serial que va a una computadora. ¿Esto qué es? ¿Para qué se ocupa en este momento? Ahorita está la Copa del Mundo. A poder hacer camisas para jugadores de alto rendimiento. Entonces es una tecnología que se está aplicando. La siguiente imagen es un dispositivo que va en la tobillera y este dispositivo mide la deformación del pie. Quiere decir que cada vez que caminamos sentimos una deformación porque el suelo está haciendo una reacción hacia nuestro pie, igual nosotros. La situación es que, ¿cómo medimos esa deformación del pie? ¿Cómo sabemos qué le está pasando a nuestro pie? ¿Cómo se va deformando al caminar? Si el tenis que estamos utilizando es el mejor. Entonces, estos dispositivos se crean para resolver esas necesidades. Entonces, el dispositivo tiene un sensor de efecto Hall que mide la deformación en base a la distancia que va sintiendo el dispositivo, y esto se ve reflejado en una aplicación. Esto también se utiliza para dispositivos, digamos, para tenis de alto rendimiento. Este dispositivo es el más innovador en su tipo. Es una pulsera que va, digamos, como esta, en esta posición, y mide las señales mioeléctricas del brazo. ¿Qué es esto? Cada vez que movemos, hacemos gesticulaciones con las manos, creamos señales electrónicas. Entonces, estas señales las tenemos que filtrar y después convertirlas de análogas a digitales. Este dispositivo lo que crea es una interfaz entre ese mundo análogo y digital. El dispositivo tiene unos electrodos que miden esos campos eléctricos y una vez que el usuario mide esas señales, pueden controlar dispositivos. Lo más que han podido, lo que han podido controlar con estos dispositivos son quadcopters, robots, brazos robóticos, entre otras cosas. Y bueno, estos son ejemplos, nada más voy a tocar algunos porque lo que nos interesa son los lentes de realidad aumentada, lo que está creando algo disruptivo en este mundo. Este anillo inteligente es como, digamos, como de este tipo. Este es un presentador, es un anillo, pero este dispositivo tiene un dispositivo que se llama RFID, comunicación, y este dispositivo se supone que en el futuro va a eliminar lo que son las tarjetas de crédito, el IFE y muchas otras cosas. Solamente vamos a tener que tener un anillo y vamos a poder pasar por las máquinas para poder pagar, hacer nuestras cuentas, checar hasta nuestros signos vitales, y eso pues ya no vamos a tener que traer tarjetas y muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, pero después de que vimos más o menos qué son estas tecnologías y para qué se pueden aplicar, la tecnología de moda o la tecnología que está revolucionando la industria, digamos, de mercadotecnia, para hacer robots, para hacer aplicaciones, es los lentes inteligentes. Los lentes inteligentes no es una tecnología nueva, viene desde 1870 la tecnología y fue
poco a poco tomando forma, porque en ese tiempo no se tenía la tecnología ni la capacidad de procesamiento para procesar y mucha información de sensores o de otros dispositivos hardware. Entonces, los lentes inteligentes, ¿qué son los lentes inteligentes? Realmente son gafas normales, como cualquiera que ustedes traen, pero en esas gafas se proyecta una imagen de una computadora, se proyecta la imagen de un sistema operativo con el cual pueden interactuar. Eso realmente es un dispositivo capaz o de un dispositivo portátil capaz de desplegar información de una microcomputadora embebida en las gafas en un microdisplay. Bueno, para que sean lentes inteligentes, se deben tener ciertas características especiales. Son los elementos de los lentes inteligentes. Vamos a checarlos para que más o menos comprendamos todos qué es lo que se necesita para tener unos lentes. Bueno, lo primero es el armazón, el frame. Digamos, es cualquier hardware que pueda ser montado y que pueda ser utilizado para desplegar información. El segundo es el microdisplay, es la pequeña pantalla que va embebida en las gafas, que nos permite observar la información dentro de la computadora. La tercera es el proyector de imagen. El proyector de imagen lo que hace es hace la transferencia de datos análogos de la computadora a digital y la representación en píxeles de la imagen de la computadora. El cuarto es el sistema operativo. Pues, como todos están aquí, ya saben de eso, no tengo que hablar. Es cualquier sistema operativo que nos permita interfazarnos con hardware de las propias gafas. El quinto es la batería. Necesitamos hacer todo lo que es energía para el dispositivo móvil. Y esta batería nos permite generar esa electricidad para cada componente. Y lo más importante son los sensores o la tarjeta IMU, como la que traía el quadcopter, pero esta está aplicada a las gafas y tiene acelerómetro, inclinómetro, barómetro para poder hacer aplicaciones que puedan utilizarlas para poder mover robots, para poder hacer gesticulaciones con la cabeza y que puedan hacer que las aplicaciones se muevan, entre muchas otras cosas. Y una, la más importante, no la puse ahí porque ya es obvia, es la cámara. La cámara nos permite hacer muchas otras cosas, aplicaciones, como realidad aumentada, ¿no? Entonces, la realidad aumentada ya va a ir embebida también en las gafas. Eso es lo importante. Y bueno, de esta tecnología que va revolucionando cómo vamos a interactuar con ella, surgió la idea de hacer el dispositivo Highglass. Highglass es un dispositivo portátil capaz de desplegar información de una microcomputadora en un microdisplay. Pero esto no solamente es lo que hace. También las gafas tienen una interfaz completa de botones, de microcontroladores y microcomputadoras que permiten al usuario generar códigos y algoritmos para controlar dispositivos. Voy a presentarles un pequeño video de cómo se hicieron estas gafas, de cómo es el proceso de diseño de las gafas para que ustedes puedan ver cómo fue la evolución de una idea a algo ya tangible, real, que funciona, que es un prototipo funcional y que en unos momentos alguien, dos, tres personas subirán para que nos digan la experiencia con las gafas. Voy a explicarlo porque no se escucha ahorita el audio, pero bueno, es una nueva generación de herramientas que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones. ¿Cómo fue la estructura de Highglass? Se empezó desde una idea que se empezó a utilizar diademas de audífonos para poder crear algo que se pudiera montar en la cabeza. Este es el sistema CAD de diseño donde se empezó a realizar el prototipo digital en CAD para poder desarrollar lo que después fuera el dispositivo.
Como pueden ver, en este programa ya se hace el render de la imagen y ya se tomó en cuenta las dimensiones de cada componente electrónico que va embebido en las gafas. Pueden ver diferentes vistas y cómo se vería el producto sin tenerlo. Solamente es algo digital, una representación de animación. Como pueden ver, después de este proceso se fue a hacer, digamos, pueden observar que es idéntico. Entonces, la tecnología que se utilizó fue de impresión 3D. Entonces, en unos momentos van a ver cómo es ese proceso. Ahí lo que están viendo es el render final. Esto se manda a través, se crea un punto objeto y se manda a la impresión 3D. Ese es el proceso. Una vez del CAD, se va al CAE y después se va al CAM para realizar la impresión 3D. Se valida todo lo que es la estructura y se manda a imprimir. Y ese es el resultado del diseño, la impresión y la integración de las tecnologías. Entonces, como pueden observar, fue un proceso que no solamente se desarrolló nada más así. Fue un proceso de iterar muchas cosas, de los componentes electrónicos, de los sensores, de cada uno de los elementos de las gafas. Estas gafas son la cuarta versión. La versión, cuando empecé con esto, era un celular conectado a un microdisplay. Y eso no funcionaba, no era funcional porque pesaba, porque no podía hacer muchas cosas. Pero después de eso y de iterar varias veces el proyecto, resultó un dispositivo portátil que es totalmente funcional. Y bueno, nos vamos a la parte interesante de esto, los sistemas operativos que HiGlass puede correr. Los sistemas operativos son los siguientes. Hay los nativos y los virtualizados. No voy a explicar qué son nativos y virtualizados porque todo el mundo aquí pues está aquí porque sabe de tecnología. Pero la situación es que los nativos los corremos en el firmware dentro de la computadora y los virtualizados lo hacemos una computadora virtual que está en la nube y que podemos manipularla desde este dispositivo. Entonces, se puede controlar en los virtualizados Windows y Mac. En los nativos puede ser Ubuntu, puede ser Android, Backtrack R5, y Linux. Bueno, ¿cómo la interfaz de usuario de una persona que se pone este dispositivo? ¿Qué entra en juego para controlar este dispositivo? Pues lo siguiente, primero son los comandos de voz. ¿Por qué? Cada vez que uno quiere hacer una búsqueda de internet, ya no tiene que tomar una computadora como esta o tomar un dispositivo móvil, un celular, sino solamente decir los comandos para buscar lo que queremos encontrar en la red. Después vienen los comandos de audio. Una vez que buscamos la información, queremos tenerla en el momento preciso. Entonces, para esto está este dispositivo, que es el que nos da la información de las gafas. Después tenemos la parte visual. La parte visual es lo más importante porque queremos que esa información que ya oímos y que ya interactuamos con ella, queremos verla en tiempo real para poder resolver problemas de diferentes ámbitos. Entonces pueden observar cómo a través del microdisplay pueden observar esas imágenes. Y finalmente el tacto. Este dispositivo HiGlass interactúa con este anillo, que es un mouse, y este dispositivo entre los dos hacen una conexión donde podemos utilizar la interfaz para poder hacer diferentes cosas. Un ejemplo de esto, alguien que sea diseñador en la audiencia, pues va a querer dibujar en la computadora. ¿Y cómo puede dibujar? Pues a través de este dispositivo como si fuera un pincel. Entonces tiene varias aplicaciones, ¿no? Y bueno, nos vamos a los elementos de las gafas inteligentes.
Y para eso tengo un modelo tridimensional que lo voy a ir explicando poco a poco. Primero está el microproyector de imagen, que lo pueden ver en esa parte, donde el proyector de imagen es lo que les decía, cambia lo análogo a lo digital de la imagen. Después, la batería que utiliza es una batería de 2700 miliamperes. Esto le da una capacidad de autonomía de 5 a 6 horas, utilizando todos los elementos Wi-Fi, Bluetooth y la interfaz de hardware. El microcontrolador de comunicación Bluetooth. Supongamos que nosotros tenemos gafas en el mercado como Vuzix M100, Rikon Instruments, entre muchas otras marcas. Esas marcas es hardware cerrado. Este Highglass es dispositivo de hardware abierto. Ustedes pueden programar, hacer un programa donde puedan programar en C, puedan llamar librerías de otros elementos, sensores que puedan interfazar. Las gafas son digamos un dispositivo capaz de que del que usuario las programe para hacer una tarea en específico. Después tenemos una característica muy, muy relevante. No sé si ustedes han observado todas las gafas que en este momento están saliendo en el mercado. De hecho, se promocionaron en el CES de este año. Y todas las gafas tienen el display fijo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el display fijo? Que no podemos utilizarlas cuando vamos a lo mejor manejando o cuando vamos en bici y todo eso, porque nos obstruye una parte de nuestra visión. Este dispositivo tiene un mecanismo capaz de poder mover el display en diferentes posiciones. Está mecanizado y este programa está corriendo sobre la computadora principal. Entonces, cuando yo uso las gafas y las tengo de este estilo, ustedes pueden ver que una parte está bloqueando mi visión. Entonces, solamente tengo una parte de esta visión. Entonces, para resolver esto, se mecaniza el sistema y puedo observar con visión completa a todos ustedes sin que nada, un dispositivo electrónico, bloquee mi imagen, ¿no? Esa es la ventaja que tiene Highglass de otras. Resolver problemas que otros no han ahorita iterado, ¿no? Después tenemos el microdisplay, que tiene una resolución de 640 x 480 píxeles. No es Full HD, no es HD, pero se alcanza a ver con una buena resolución. Y finalmente, la computadora principal, un dual core. En este caso, esta versión que ustedes están viendo es la versión 1.0. La versión anterior era la... tenía este ARM Cortex, ahora tiene un Snapdragon de una compañía. Entonces, ahorita se ha estado modificando muchas cosas de la computadora, pero lo demás sigue igual con Android 4.2, Bluetooth 2.0, Wi-Fi, 2 megapíxeles en la cámara, USB 2.0 y micro USB, memoria de 1 GB interna y expansión hasta 64 GB. Y bueno, van a decir, ¿y esto para qué sirve, no? Bueno, Highglass es un dispositivo capaz de controlar muchas cosas. ¿Pero qué puede controlar que sea tangible? Bueno, tenemos ahí una cámara GoPro, igual aquí. Esa cámara GoPro lo que crea es un Wi-Fi, un spot. Y en ese spot hay una aplicación para Android. Entonces, no sé si alguien ya la haya manejado, donde la cámara puede estar aquí, pero ¿cómo puedo observar la imagen de la cámara si no tengo un display? Tengo que tomar mi celular y tengo que buscar la aplicación de GoPro y ya puedo ver en esa función la imagen de la cámara. Pero imagínense utilizar un celular y una cámara, eso es como muy estorboso, ¿no? Imagínense que si yo tengo que ver una imagen y estoy en una bici. Entonces, para eso Highglass, utilizando Android, puede correr las aplicaciones nativas de todo lo que de Android. Entonces, se baja la aplicación de GoPro y se puede ver a través del microdisplay lo que está viendo la cámara sin tener que utilizar algo en las manos. La segunda son los drones. Los drones es algo muy popular en esta época. Los podemos ver en todos lados, ¿no? Aquí tenemos uno muy grande, pero hay muchos drones por todos lados de uso comercial.
la situación es, ¿cómo puedo controlar un dispositivo así con unas gafas? ¿Cuál es la interfaz que estoy utilizando? La interfaz entre las gafas High Glass y el Ardron, que es de la compañía Parrot francesa, es a través de Wi-Fi. Todos los comandos se mandan por paquetes de UDP al Parrot, y el Parrot también me regresa paquetes de UDP donde viene todo el streaming del video. Entonces, es una interfaz completa. Les voy a mostrar un video de cómo se controla un Parrot con High Glass. En esta imagen pueden ver el Parrot que está. Estoy ahí en el Tecnológico Monterrey, y pueden observar cómo el Parrot está, no tiene su carcasa, pero digamos tiene su batería, y cómo ya estoy controlando el dispositivo con las High Glass. Entonces, High Glass es el primer dispositivo aquí en Latinoamérica en poder controlar un dispositivo de estos. Digamos que Google Glass sacó una versión donde pueden controlar el Parrot, pero no pueden ver lo que está viendo el Parrot. Ahorita hay ingenieros trabajando en eso, pero High Glass ya es capaz de hacer eso. Y bueno, el futuro de High Glass. Ahorita no es muy popular. Ni siquiera los lentes de Google son tan populares porque no todo el mundo los trae como los celulares. Pero en el momento que todo el mundo traiga lentes de realidad aumentada, van a querer hacer aplicaciones para ellos. Van a querer saber para qué sirven en el futuro. Y bueno, aquí hay cuatro áreas principales para las que se van a usar las gafas inteligentes. Una va a ser la ingeniería. Todo el diseño de ingeniería ya no se va a hacer en una laptop, ya no se va a hacer en una tablet. Son tecnologías que van a morir. O sea, y a lo mejor me veo un poco que le estoy tirando a la tecnología, pero realmente está creciendo otra tecnología nueva que va a reemplazar a esa misma, ¿no? Ya no vamos a utilizar tablets ni smartphones. La segunda es los videojuegos. ¿Por qué los videojuegos? Los videojuegos tienen un impacto tan grande en la sociedad que ahora todo mundo aquí, como pueden ver, en todas las mesas hay videojuegos. Entonces, ya es parte de la cultura. Entonces, High Glass va a ser una consola de videojuegos donde se van a poder desarrollar videojuegos para ellas. Y van a tener videojuegos en el rango de visión. Entonces, esto les va a traer otra perspectiva de cómo jugar videojuegos. Ya no van a tener que tener el control, ya no van a tener que tener muchas otras cosas. Solamente anillos inteligentes o movimientos que la cámara detecte para que ustedes puedan jugar. Y bueno, esta demostración es futuro se espera de cómo se van a utilizar las gafas inteligentes, ¿no? En la arquitectura, en la educación, en la realidad aumentada, aplicaciones de realidad aumentada, donde tiene que ver muchas otras cosas, no solamente fabricación de dispositivos. Como pueden ver, en este momento pueden observar cómo una persona diseña un dispositivo solamente dibujando enfrente de la cámara el hardware, y después se va a una impresora 3D. Después tenemos los reconocimiento de rostros. Cuando estamos hablando con alguien, pues tenemos ahorita que pedir una tarjeta. Pero ¿qué pasa cuando ya no tengamos que pedir una tarjeta? Si escaneamos el rostro, ya sabemos cómo te llamas, qué te gusta y cuáles son tus aplicaciones favoritas, ¿no? Ahí pueden observar cómo también los videojuegos, en este caso el muchacho está haciendo un mapa, girándolo en 3D, y cómo se ve esa aplicación, ¿no? Videojuegos aumentada, donde están intercambiando a través de movimientos, y construcción, donde en este caso es un Lego, donde se ven las piezas y ya no tengo que leer el manual que luego me da, sino que el manual ya lo tengo enfrente de mí y escojo las piezas. Es algo sorprendente, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hacer una demostración. Ahorita hay unos equipos de este lado. Antes de pasar a esto y antes de seleccionar a alguien del público, tres personas para que puedan ver cómo son las gafas.
Me gustaría presentarles también una marca en la que estamos trabajando. Se llama Helidroid, y Helidroid se dedica a hacer todo lo que son dispositivos UAVs, como este que está aquí. Y este dispositivo tiene la capacidad de cargar 20 kilos. Este dispositivo es capaz de también hacer una navegación autónoma y también puede ser controlado con las gafas High Glass. Y este dispositivo que ven aquí es un UGV que tiene las mismas características, es de uso militar. En este caso, la pistola no, pero la carcasa en general es de uso militar. Viene de una compañía de Estados Unidos donde ellos generan esta tecnología. En este momento lo están moviendo para que puedan ver cómo funciona. Y bueno, esto se logró gracias a los inversionistas, a gente que cree en proyectos de alto impacto de tecnología como High Glass, como los UAVs, como UGVs, y es gente que está dispuesta a invertir dinero en proyectos tecnológicos. En este caso es Lightcon Investments, donde está un representante aquí, no sé si te quieres levantar. Es José Luis, y él hace todo lo que es inversiones para proyectos tecnológicos. Y bueno, ahorita de la presentación sería todo. Voy a preparar, mientras a lo mejor surgen algunas preguntas, voy a preparar todo para que me dé tiempo y vayamos haciéndolo así, ¿no? La dinámica. Entonces, si tienen preguntas, mientras yo voy preparando. Del proyecto que estás o que desarrollaste, yo vi que hay varias como materias que están incluidas ahí. Por ejemplo, veía algo de ergonomía, ajá, que es para ajustar las gafas. Veía algo de diseño gráfico. Veo que tienen también hardware. Deben de tener también programación. Sí. Entonces, dentro de todo el desarrollo del proyecto, ¿qué fue lo más difícil para poder cohesionar todo el trabajo? Lo más difícil del proyecto fue que todo el hardware se comunicara entre sí. Ese es el problema. Cuando uno empieza igual un proyecto de cualquier tipo electrónico, el problema es la comunicación. ¿Por qué? Ustedes me lo pueden decir. Si yo tengo un nivel de voltaje TTL de 5 volts y tengo un sensor de 3 volts, entonces ahí tengo un problema, ¿no? Porque los niveles de voltaje no son los mismos. Entonces tengo que usar un convertidor. Y ese convertidor consume batería. Y esa batería se refleja en la batería general. Entonces es un problema. Entonces tienes que diseñar de tal manera el hardware para que no consuma más de lo debido. Y para que esa integración de programación, de todo lo que son, digamos, I cuadrada, C, SPI, serial, todos esos sistemas de comunicación hablen entre unos entre otros en el mismo lenguaje y que no haya problemas, ¿no? Eso fue lo más difícil. Y otro de lo más difícil fue que el clock de la computadora tiene que estar sincronizado con el clock de los sensores, si no, no funciona. Entonces, ¿se podría decir que ustedes hicieron sus protocolos de comunicación para todo el hardware o ocuparon protocolos? No, nosotros hicimos nuestros propios protocolos. Ocupamos nada más el protocolo serial para lo que es el Bluetooth solamente. Hola, buenos días. Bueno, es un trabajo impresionante el que nos vienes a mostrar ahorita. ¿Cuánto tiempo has tardado para llevar a cabo todo este desarrollo desde la idea hasta que, bueno, estás haciendo ahorita ya la presentación y que ya tienes algo funcional? ¿Y por cuántas personas está conformado tu equipo, o sea, para hacerlo en ese tiempo? Ah, ok. Mira, el proyecto nació como una diadema para controlar una silla robótica. Entonces teníamos una diadema y movíamos la cabeza y la silla se iba hacia esa dirección. Pero después quisimos saber si a la gente le podíamos embeber un dispositivo con un sistema operativo para que pudiera contestar correos o para que pudiera ver y no tuviera que estar sacando el celular. Entonces surgió la idea de empezar a montar todo esto. Esa idea nació en el 2008 aproximadamente y se fue desarrollando en el 2009, 2010 ya teníamos un prototipo y 2011 fue un celular que te comento, estaba pegado en esta parte y tenía un cable a un microdisplay. Después, la evolución de eso fue que era todo, tenía muchas cosas como ligas, cinchos y todo.
Entonces, después de eso se compró una impresora 3D. Con la impresora 3D, pues nos dio otras habilidades, ¿no? Pudimos hacer un diseño donde está basado ya en un diseño en CAD, donde lo pudimos implementar. Y poco a poco, así fue el proyecto, hasta que después utilizamos el celular, pero vimos que tenías que tener un celular aquí. Entonces dijimos, ¿por qué no embeber un sistema que sea pequeño, que no consuma tanto y que pueda ser una computadora? Entonces, de ahí surgió entonces la computadora, la primera versión, una computadora que no era muy buena, que tenía fallos en el sistema, pero era la primera versión. Después la segunda versión, donde ya se tenía algo de impresión 3D, pero no se tenía comandos de voz. La tercera versión fue muy similar, hasta ahorita la cuarta, donde ya se invirtió más dinero, donde se pudo desarrollar una computadora mejor, donde ya tenemos cámara, que antes no teníamos cámara, donde la cámara era el celular, pero pues tenías que estar moviendo la cámara y no era viable, ¿no? Entonces, igual este proyecto se está generando para que gente, desarrolladores de proyectos, tomen las gafas y ellos utilicen igual pueden usar el SDK de Android, programen sus propias aplicaciones, sus APIs que vamos a ponerle para los sensores, y que ustedes generen la respuesta a los problemas que existen, para que cada quien utilice las gafas como más le convenga. Si eres programador, para que programes aquí. Si eres médico, para que hagas telemedicina. Si eres arquitecto, para que hagas diseños y los compartas con el mundo. Esa es la idea. Y sí, se quiere generar todo un grupo de desarrolladores para que se genere esta tecnología. Mira, te vas a reír un poco. La persona que hizo todo esto, yo hablo en plural, pero solamente soy yo. Solamente soy yo. Hablo siempre en plural porque luego me dicen que si lo digo yo en singular, que me creo mucho. Pero la verdad, siempre hablo en plural, pero realmente soy uno. Soy uno y tengo también, esta es de inversión familiar. Mucho de esto es inversión familiar. No tengo desarrolladores. Yo soy médico, pero no soy programador de hueso colorado, ¿no? Entonces, poco a poco he tenido que aprender muchas cosas e integrar. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí, por acá. Creo que no se escucha. Sí, bueno, en primera también, igual, felicitarte, hiciste un trabajo impresionante. Y para continuar, ¿cómo percibes el tiempo que va a tardar esta tecnología en penetrar a la gente? Porque, por ejemplo, una tecnología que innovó y que sorprendió como Kinect en los videojuegos, donde se veía sumamente afable, ahorita en Xbox One la vemos un poco apagada y los desarrolladores no están tan emocionados ni tan metidos en esto. ¿Cómo consideras que, digamos, el punto clave para hacer que los desarrolladores se metan más con esa tecnología y la gente se anime a ponerse algo en la cabeza y no pensar que se ve gracioso y por eso alejarse de la tecnología? Porque a veces eso pasa, el cliente es un poco quisquilloso en cosas que parece que no van a ser. Sí, bueno, mira, ahí es, yo le llamo algo como barrera tecnológica. Cuando antes alguien nos decía, voy a poner un ejemplo, teníamos un celular de esos de Kellogg's, que nada más tenía, era análogo, ¿no? Y tenía sus botoncitos y tenía una pantallita. Cuando la gente, yo me acuerdo, en el 2000, casi, en mil, bueno, en los 2000, cuando salió un Sony Ericsson que tenía videojuegos de un tenis, todos decían, ¿y eso para qué? Si tengo mi Xbox, o sea, ¿para qué voy a utilizar un celular para jugar? Pero después evolucionó el celular y toda la gente empezó a utilizar la tecnología de smartphone para poder jugar videojuegos. Y ahora es una de las plataformas que más se utiliza para videojuegos y para todo lo que son consultas por web. Antes no, pero ahora sí. Pero eso lo permitió el desarrollo. Ahora, yo veo que este proyecto y todos los proyectos que están saliendo de estas características tienen que empezar a ganar un mercado que todavía es como algo emprendedor, porque no es algo que se utiliza a diario. Si tú me ves con esto en la calle, vas a decir, ¿qué rayos es eso que trae en la cabeza, no? ¿Para qué sirve? O nada más es un farol que está ahí faroleando. Pero no,
O sea, es un dispositivo capaz de procesar información. Yo creo que para el 2018 hay una tendencia, una gráfica que acaba de sacar una revista de Estados Unidos de tecnología. Dijeron que para el 2018 un consumible básico, como el teléfono, va a ser las gafas. ¿Por qué? Porque las gafas ya no solamente van a ser una computadora, se les va a embeber una SIM de comunicación. Entonces, cuando alguien me llame por teléfono, yo no voy a tener que hacer esto que ahora hago. Ya no voy a tener que hacer esto. Simplemente voy a mover mi cabeza y contesto por teléfono. Ya. Y puedo seguir. Imagínense una escena donde yo estoy trabajando con el dron y estoy haciendo, no sé, algo, un programa, y me llaman. En este momento tengo que sacar mi teléfono y contestar, o sacar mi teléfono y ponerlo en altavoz. Pero imagínense que yo tengo los diagramas aquí y que estoy armando y que alguien me llama, contesto y puedo seguir trabajando. O sea, es una herramienta que me permite hacer más cosas en ese tiempo, ¿no? Entonces yo lo veo de esa forma. Tiene que ir penetrando, pero la penetración va a ser aproximadamente hasta el 2018. Hola, en realidad son dos preguntas. Primero, ¿cuál es el precio actual de las gafas? Y también acerca de la implicación social que tendría el escanear rostros de personas, sobre todo en cuanto a la privacidad de los datos. Ok, mira, esa es una excelente pregunta. De hecho, casi nadie me hace esas preguntas, pero yo se los dije, se los puse muy bonito. Yo agarro mi face y escaneo sus rostros para poder identificar quiénes son. Pero imagínense que yo compro esta tecnología y yo soy un hacker muy experimentado. Y soy una persona que lo voy a usar para un mal fin. Tengo sus nombres, tengo sus edades, tengo quién les gusta de música, quiénes son sus amigos, dónde viven, quién hizo check-in en qué lado. Sé toda su información sin que ustedes sepa nada de mí, porque yo traigo el dispositivo. Entonces, ahorita hay algo que está revolucionando también el mundo, que es todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cómo agencias de espionaje como el FBI, como la NASA, perdón, como la NSA y como otras instituciones utilizan esta información de imágenes de ustedes para poder saber cada quien, o sea, qué hace en su vida diaria, para saber quiénes son, para saber cuántos negocios tienen, para saber qué amigos o qué, si son un potencial riesgo para el país. A mí en lo general eso no me gusta, porque entonces pasa lo mismo que las tecnologías de la información, donde yo ya no soy libre de poder escoger o buscar cosas en internet. Alguien, la policía, me está checando lo que yo estoy haciendo y eso corta tu libertad de expresión, ¿no? Pero eso es una muy buena pregunta. Este dispositivo es invasivo, claro. Te lo digo con todas las letras. Así es. Hola, buenas tardes. Pues muchas felicidades. Tengo una duda respecto a que esto es una labor de emprendimiento. Ajá. Pero pues todos sabemos que muchas ideas que son geniales siempre se quedan en el papel. Uh-huh. ¿Qué me puedes decir tú del proceso de recaudación de capital, uh-huh, para consolidar esto como una empresa y de buscar inversores, cosas por ese estilo? Y otra pregunta sería, me pareció escuchar que dijiste que era algo como hardware libre. Uh-huh. El plan de este tipo de proyecto es hacerlo como si fuera un Arduino en el que todo el mundo puede colaborar con hardware. Sí, mira, la idea, mira, cómo se fundió este dispositivo fue inversión familiar. Todo lo que ven aquí son, pues, la familia, ¿no? Tíos, primos, amigos cercanos, amigos lejanos. De hecho, me gustaría presentarles a una persona que fue una de las personas que sin esperar nada a cambio, dio dinero para que este proyecto se pudiera hacer. Está del lado derecho, por favor, te invito que si te puedes parar. Fue el único de Guadalajara que creyó en el proyecto y que invirtió. Entonces, un aplauso, la verdad, porque no hay de este tipo de gentes, ¿no? Muy seguido.
Entonces, gracias a él se pudo completar todo lo que es High Glass. Te lo agradezco. La verdad, no te conocía hasta hoy, pero te lo agradezco mucho. Y así fue como se fue fondeando el proyecto, ¿no? Familiar y por personas. Entonces, así es. ¿Cómo se va a desarrollar la tecnología para que la gente pueda hacer cosas? Va a ser como un Arduino. Pero este Arduino tú vas a tener, no necesitas nada especial. Vas a agarrar el SDK de Android y vas a programar, vas a bajar la aplicación y vas a utilizarla. No necesitas herramientas. Ahora, si te quieres ver más pro, no necesitas una compu para programar. Aquí dentro puedes bajar el IDE que se llama ID, que es una aplicación donde puedes programar dentro del dispositivo y yo ya no tengo que utilizar nada. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? Sí. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Bueno, tú como inventor de esta tecnología, lo que son las gafas inteligentes, ¿cómo beneficiaría o impacta en la educación a distancia, ya que actualmente son plataformas planas que aburren a la gente en el proceso de aprendizaje? ¿Cómo beneficiaría tu tecnología? Bueno, como pudimos observar en el último video, cada vez cuando nosotros vamos a la escuela, lo voy a poner porque yo también fui a la escuela, allá a la universidad, el profesor da una clase donde tiene una computadora y te explica cómo es el proceso. Pero imagínense donde el profesor ya no va a tener eso, sino que el profesor les va a compartir a cada uno de sus alumnos por medio de la nube la información. Y que ustedes cuando vean una máquina, un proceso industrial, ya no la van a ver en algo 2D, sino imagínense que lo van a ver en su mano con realidad aumentada, donde van a poder hacer el despiece de las piezas. Eso se llama interacción con la tecnología. Y esa interacción a la gente le gusta más que ver algo plano. Eso es por obvias razones. Porque cuando estamos en una clase, a todo mundo nos pasa que estamos en la clase, pero tenemos el celular acá abajo, ¿no? Porque la tecnología nos está llamando más a algo que es totalmente plano. Entonces, esa es la evolución, ¿no? Voy a hacer la demostración. Perdón. A ver. Bueno, en este dispositivo tengo un programa. Estoy trabajando con una empresa que a lo mejor ustedes la conocen, que es LabVIEW. LabVIEW hace interacciones. No, realmente no necesita ser programador. LabVIEW es solamente arrastrar iconos y generar algún código, ¿no? Pero en este caso, en mis gafas, voy a abrir la aplicación de National Instruments y de este lado voy a correr este dispositivo que es una tarjeta. Esta tarjeta se utiliza para hacer automatización industrial. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es que esto puede salir de mil formas mal, pero porque es así lo voy a intentar. Pero bueno, lo que ven ahí a continuación es un código donde lo que estoy haciendo es compartir variables por la nube. Entonces, para este caso, yo tengo un router pequeño. Por favor, si alguien es programador, no lo vaya a spamear porque si no, no va a salir. Ya me ha pasado. Entonces, nada más les pido, por favor, que me ayuden con eso. Ahorita las gafas las estoy conectando al mismo router. Los dos dispositivos van a estar en línea. Entonces, lo que voy a hacer está cargando. Bueno, entonces voy a correr la aplicación. Esperemos que todo jale bien. Y ya. Bueno, como pueden observar, a lo mejor no lo pueden ver, pero este dispositivo tiene un ventilador y tiene una interfaz electrónica. Entonces, la idea es que yo desde las gafas pueda controlar ese ventilador, que yo pueda prender el ventilador desde aquí y que esté funcionando en esta parte sin que yo esté tocando nada de eso, ¿no? Esa es la idea, para que se pueda hacer automatización. Entonces, vamos a ver si todo sale con éxito. Ok, me voy a alejar para que vean que no traigo nada más. Y yo tengo aquí un botón
de inicio. ¿Se inició? ¿Se prendió? Se debe prender ese foquito. Sí se prendió y está prendido el ventilador. Ahora lo voy a apagar. ¿Se apagó? Entonces está funcionando. Entonces esto quiere decir que esta tarjeta tiene, puedes conectarle motores, puedes conectarle que pueda abrir una puerta. Entonces con estas gafas ya es posible hacer automatización domótica. Entonces ya es posible hacer muchas cosas. Ahora le pido a Brian, me gustaría que lo conocieran. Brian es el CEO de una compañía que hace realidad aumentada y él trabaja también conmigo para hacer realidad aumentada en las gafas. Nos conocimos y estamos trabajando en conjunto. Entonces lo que te pido es que varíes este potenciómetro. Está aquí, gíralo. Y si pueden observar, va cambiando, dale más rápido. Mira, va cambiando los valores, ¿no? Entonces, a ver, varíalo. Ok. Entonces, para que vean que no es truco ni nada, él va a variar y yo les voy a decir los números que están pasando ahí para que vean cómo estoy viendo la información. Entonces, si quieres, regrésalo o ponlo donde tú quieras y yo les voy diciendo los valores y me van diciendo si están correctos. Pero te tienes que detener un momento. 0.0017. ¿Correcto o no? ¿Sí? A ver, siguiente. 0.6539 y variando. La que sigue, 1.5734 aproximado. La que sigue, ¿ya lo paraste? 1.4594. ¿Sí? Ok, entonces como pueden ver, la información de algo físico está viajando y está concentrado en las gafas ahorita, ¿no? Y bueno, esa sería la demostración, una demostración muy rápida, pero en general para lo que pueden hacer. Y por favor, les pido a 3 personas que levanten su mano, para que, o la persona que quiera pasar para probar las gafas y que vea esta interacción ahorita mismo, ¿no? Una solamente. A ver, él levantó la mano desde hace mucho rato. A ver, así, ¿sí? ¿Ves algo? A ver, ¿qué estás viendo ahorita en la pantalla? Es como un reloj. Es como un reloj. Y tiene unos números. No alcanzo bien a ver bien los números. Es que utilizas lentes, ¿no? Pero espérame tantito. Sí, a ver, si yo le varío, nos va diciendo qué va pasando. ¿Qué está pasando en el reloj? Está cambiando la aguja, ¿no? Sí, está cambiando la aguja. Es una aguja azul y va cambiando. Y ahí te va diciendo los valores. Del lado derecho están los valores. Sí, ahorita está como en 1.3, algo así veo. Ajá, sí, más o menos. 1.4. Sería todo. Está funcionando completamente. Es una integración completa. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, ¿no? Gracias.